Bienvenidos muchachos a un nuevo video del canal. Pues el día de hoy les voy a mostrar eh, una pequeña reseña sobre la versión MIUI 12.5.2. En este caso es una versión porteada, como pueden ver ahí está 12.5.2 eh, estable. La ver es versión global, es porteada, es un port por, es un port por este desarrollador como pueden ver eh, que justamente vean que ha sacado otra. Y justamente ayer sacó otra eh, nueva, eh, otro nuevo port global igual. En este caso la 12.5.3 Entonces como una actualización es estable Entonces voy a instalar esta después de que haga este video Y después igual si quieren les traigo como es esta nueva versión Pero la verdad es que eh, en cambios en la versión global eh, Al menos en la que estoy probando La verdad no son muchos Se siente como si fuera que me llegó la actualización O sea a, al teléfono y actualicé como un parche porque los cambios son muy mínimos a comparación de la versión china que ya les mostré eh, alguna vez. Si no, les dejo las tarjetas, ya saben, por aquí para que las vean o en la descripción. Pues a comparación de esas, esta tiene cambios muy mínimos. Como pueden ver, el control de volumen, este. Eh, ¿Qué más? Lo de las notificaciones, que al deslizar puedes cambiar entre el centro de control y notificaciones, como pueden ver ahí. Voy a subir el brillo, voy a bajarlo porque si no, no se ve en cámara esto que más eh, también tenemos el tema del del Always on Display como pueden ver ¿dónde está aquí esta es por la versión Porteada, pero bueno la versión final no tendrá esto solo en pantallas amoled y eh, pues poco más la verdad es que no hay muchos cambios nada más como que cuidados eh, de animación como pueden ver ahí tienen las animaciones al cerrar los iconos ahí lo ven y pues muy poco la verdad eh, en cuanto Notificaciones y eso es lo mismo. Como pueden ver, eh, todo eso es igual. Eh, incluso pues... Les digo, no hay tantos cambios. De hecho, el, el menú de apagado sigue siendo el mismo. No sé por qué no se cambió en esta versión. En la versión final tiene que cambiarse al, al nuevo menú. Pero aquí vean que el menú de apagado es igual. ¿Qué más tenemos? Eh, algo que me gustó mucho es que tenemos las apps de Xiaomi. La del teléfono y mensajería. Entonces, como pueden ver... Eh, ahí está la app de teléfono, podemos hacer cualquier marcación. Y sin problemas, ¿no? Eh, también tenemos la app de mensajes, que bueno, ya no necesito mostrársela porque tal vez ya la conocen, es muy simple. Eh, ¿Y qué más? Eh, desinstalar aplicaciones, pues solo vienen las preinstaladas, no se pueden desinstalar en esta versión porteada. Tenemos, eh, nada más, Uy, estoy diciendo... Bueno, también tenemos pues eh, lo que es la multitarea en horizontal, que esto ya lo pueden instalar con el launcher alfa. Eh, pueden ver eh, al cerrar las aplicaciones, pues la animación es más suave. Como pueden ver, ahí se ve mucho mejor. Veanle, ahí está. Y nada más son cambios muy mínimos. Eh, entonces, pues lo que sí me gustó de esta ROM es que no viene con root. Eso es muy bueno porque no eh, da, da conflictos con aplicaciones eh, bancarias o algunas aplicaciones de finanzas. Por ejemplo, yo tengo aquí Stamp de Banco que en versiones, bueno, en ROMs anteriores que venían con root, aquí está, me aparecía el mensaje de que el dispositivo estaba ruteado y que use uno eh, seguro. Aquí pues no tiene root, pueden ver que puedo usar la aplicación del banco sin problemas. Entonces... Es lo que me gusta de esta versión. Y que otra cosa también me gusta es que la optimización del sistema está bastante bien trabajada. La verdad. Eh, tú te mueves por el sistema eh, normalmente. Y vas a notar todo muy fluido. Eh, animaciones como que más cuidadas. Como les digo. Nada más. Por ejemplo, al poner, no sé, una alarma. Al todo se siente muy fluido. No hay así como que pequeños congelamientos. Que se te vaya así a como congelar. Eh, al scrollear. Nada de eso. Todo muy bien al cerrar las aplicaciones en los juegos. La verdad, el rendimiento está muy muy bien. Y les voy a mostrar algo que también es importante. Es que aquí no encontramos bugs que teníamos en Android 11. Que de hecho eh, yo ya subí soluciones eh, para eh, estos errores. Para los que tengan Android 11. Entonces igual en la descripción pueden ver la información. Pero aquí no vamos a encontrar errores. Ya no hay bugs. Hay mejor optimización. Tal vez sí. Como les digo. Es una versión. Eh, como que más light a comparación de la versión pues de China Que esa es la más completa Pero la verdad es que está, está muy bien la versión de Aquí eh, en Asphalt 9 eh, Pueden notar ustedes un cambio de rendimiento En la versión Android 11 A mí como que me daba ciertos tirones O sea como que bajones FPS Y aquí va muy bien eh, Tampoco les voy a decir que va a 60 FPS Porque ah, voy a quitar el volumen Porque si no el copyright pero la verdad que va muy muy bien. En los juegos se desempeña bastante bien. Entonces vean que no hay problemas con eso. Y pues eso es lo que me gustó de esta ROM. Porque a pesar que no tenga muchos cambios. Ya no encontramos bugs. No encontramos. Este pues. Trabones. Como muchos. Eh, ustedes me comentaban que a veces como que les iba lento el teléfono. Entonces, en este caso, pues es una ROM bastante estable, a pesar de que sea porteada, vean que estoy jugando ahí, y sin ninguna pega, sin ningún bajón de FPS. Vean nada más. Entonces, es lo que más me gustó de la ROM. Va muy bien, me recuerda mucho al sistema de iOS, que tiene sus limitaciones, pero está bien optimizado. Esto me recuerda eh, MIUI 12.5.2. Y es un port, imagínense eh, estos desarrolladores ya pueden sacar versiones estables antes que Xiaomi no, no puede ser, esperamos que ya este mes que viene, ya caiga la actualización pero en fin eh, en conclusión pues el rendimiento muy bueno, la verdad, voy a cerrar esto vean que las aplicaciones las cierra bastante bien, sin problemas, todo va muy bien la gestión de RAM es normal, tampoco les voy a decir que es, eh, pues les va a dar 3 GB de RAM <laughs> libres porque tampoco es así pero la verdad está muy buena. La verdad, la recomiendo sí, totalmente. No tiene root. No vas a tener problemas si sí tienes apps bancarias. Aunque sí es mejor esperar la eh, versión oficial. Para no estar ustedes ahí haciendo. Eh, complicándose. En instalar el tu TWRP. O instalar recovery. Desbloquear bootloader. Todas esas cosas. Eh, que igual si eres primero, pues no te recomiendo que lo hagas. Eh, Tal vez si ya sabes hacerlo, pues adelante la puedes instalar sin problemas. Pero si no, pues espera a la global. Que no debe tardar. Así que nada, es todo por este video. Ya nada más les voy a mostrar aquí cómo se instala. Que ya lo he grabado anteriormente. Y nada, espero les haya gustado. Les voy a traer la revisión de la 12.0 12.5.3. Que igual la, la sacaron ayer. Y bueno, es todo por este video. Espero les haya gustado. Y nada, los dejo con la instalación. Y hasta el próximo video. Adiós. Y bien muchachos, vamos con la instalación de la ROM. Obviamente tienes que tener el recovery eh, instalado, el bootloader desbloqueado. Todos esos eh, videos se los dejo en la descripción por si no lo han hecho y lo quieren hacer por esta versión. Entonces, bueno, la información en la descripción. Pues vamos a empezar con la limpieza de datos. Vamos a seleccionar eh, Dalvin, caché y datos. Eh, para, bueno, vamos a empezar con eso y vamos a deslizar. Eh, el recovery bueno ahí está Empeza, eh, esperamos a que termine de limpiar pueden ver que estos procesos son muy rápidos. Una vez eh, terminado, pues vamos a hacer ahora lo que es un format data. Entonces le damos aquí en formatear datos. Y escribimos Yes. Y le damos en la palomita. Entonces, bueno, eh, va a tardar aquí igual unos segundos. Y ya, ya está. Una vez terminada. Eh, todos estos. Eh, formateo de datos vamos ya a instalar lo que son los archivos son tres archivos, ya saben en la descripción se los voy a dejar vamos a ir a la raíz de la SD tienen que pasar a su SD como ya eh, tienen que saberlo y vamos a flashear el firmware de la versión eh, global, de la versión oficial, eh, en este caso 12.0.2 Flechamos el fitware, pueden ver ahí lo seleccionamos y deslizamos, pueden ver todos esos en, las, en la descripción, ya les recuerdo. Una vez flechado el fitware, que es el que seleccioné ahí, lo lo están viendo ustedes en pantalla. Y bueno, una vez eh, flechado este fitware, vamos a ir ahora sí con la ROM. Pueden ver ahí está mi mi 12.5.2 y vamos a empezar a flashear esta ROM como pueden ver ahí se está eh, flasheando ahí está 12.5.2 esta versión es compatible para el Redmi Note 9S y 9 Pro y bien una vez terminado de eh, que se bueno se haya eh, terminado de flashear la ROM en este caso la 12.5.2 vamos a flashear este archivo para eh, la cámara porque tiene un error si no se flashea entonces igual en la descripción lo seleccionamos cámara fix y lo flasheamos Digo, este eh, eh, zip se flashea hasta el último, cuando ya terminamos de eh, flashear los demás archivos, la ROM y el feature. Y bien, como pueden ver, pues yo fui, fui haciendo cortes, obviamente, para que el video no se, no se haga largo. Una vez flasheado, perdón, eh, la cámara, ya iniciamos el teléfono. Y es cuestión de esperar a que inicie eh, unos minutos, hay que tenerle paciencia. Si se quedan en el logo, nada más eh, forcen el reinicio manteniendo presionado el botón de encendido por unos 30 segundos y pueden ver que ya les va a iniciar. En este caso, ya nada más lo configuran como ustedes quieran y sería todo por la instalación. Si tienen dudas, déjenme en los comentarios o síganme a mi Instagram y lo resolvemos. Así que nada, es todo por este video.